A partir de aquí, que ya estamos hablando por encima de los 40 y tantos metros, comienzan las oficinas corporativas. Esto realmente se dimensiona cuando uno ve que esto es lo que va a seguir subiendo acá arriba. Acá ya se amplió, es una escala mayor, y esto tenemos 12 pisos. De estos 12 pisos, nosotros ahora en Pozo ya tenemos vendido la mitad. La mitad. La mitad. ¿Y esos 12 pisos qué? Oficinas. Cada piso tiene una oficina. Son oficinas corporativas. El ingreso es por otro lado, es por la calle, por General Aquino. Y pueden dividirse en 6 oficinas, en 2 oficinas, o en la cantidad, o en un piso completo. ¿Los inversionistas que compraron eso son de acá, de otro lado? Son de acá y de otro lado. Son inversionistas del extranjero, son paraguayos, hay gente que compró como para alquilar, otros para utilizar. ¿Por qué un proyecto de esta envergadura puede tener éxito en Paraguay y no en Posadas? Y él le dice, fácil, la relación 50-10. ¿Y cuál es la relación 50-10? 50% de carga impositiva contra 10% de carga impositiva. Nada Lo que más. hablamos, No sí. existe, no hay algo. Y No hay magia. estamos hablando de unos 27 años de estabilidad, pero macroeconómica. La proyección de este año, nosotros estamos cerrando con 1% de crecimiento. Se creía que iba a ser negativo, igual vamos a crecer, pero estamos también cerrando un 2% de inflación. La proyección para el año que viene es 4,7% del Fondo Monetario, que se supone que es el más lapidario de todo, un crecimiento del 4,7% del Producto Interno Bruto y una inflación del 4%, que es el promedio de los últimos 25 años. Creo que eso le permite a que muchos inversionistas de Argentina, uruguayo, brasileño,